Último minuto. Lo más cercano al infierno en la Tierra es lo que está pasando en Kiev. Solo bastó el rumor de tropas occidentales en Ucrania para que Rusia saque a relucir su mejor golpe, hiriendo de muerte a las fábricas e instalaciones estratégicas ubicadas en la capital ucraniana. La madrugada ha sido de terror. El estruendo de detonación era un coro que resonaba en la ciudad y que seguramente llegó a oídos de Volodymyr Zelensky, que estará Dios sabe dónde. ¿Escondido en un búnker, tal vez? El hecho es que el ejército ruso ha golpeado en zonas símbolo, como la icónica planta de aviones Antonov y en aeródromos militares que esperaban ansiosos la llegada de los F-16. Pero no pasará. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande. Están barriendo en Kiev. Bajo el velo de la oscuridad y una llovizna incesante que amortiguaba hasta el más mínimo de los sonidos, la capital ucraniana experimentaba una tranquilidad que parecía ajena a los susurros de la guerra que, desde hace tiempo, retumbaban en sus confines. No obstante, esta calma era engañosa. En las primeras horas de la madrugada, mientras muchos de sus habitantes aún dormían, las Fuerzas Armadas rusas iniciaron una serie de ataques coordinados que transformarían drásticamente el paisaje urbano y militar de Kiev. A las 5:15, la quietud se quebró abruptamente en la margen izquierda del río Danpierre, en la zona de la planta de reparación de automóviles de Darnitsa. La noche se iluminó con el resplandor de las explosiones, cuyas llamas devoraban las estructuras con una ferocidad que parecía personal. El estruendo de la detonación sacudió los cimientos de los edificios cercanos, despertando a los residentes que, en pánico, buscaban refugio ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. Tan solo 15 minutos después, a las 5:30, el escenario se replicó con igual o mayor intensidad en la margen derecha en dirección a la icónica planta de aviones, Antonov. Aquí, una poderosa detonación anunció la llegada de otro misil, esta vez apuntando directamente al corazón de uno de los bastiones de la industria aeronáutica de Ucrania. La explosión fue tan formidable que las ventanas, a kilómetros de distancia, vibraron, mientras que una columna de humo ascendía hacia el cielo nocturno, como un sombrío presagio de las consecuencias que seguirían. Simultáneamente, a las 5, el distrito de Brovary, en la región de Kiev, también se convirtió en blanco de estos ataques. El impacto allí generó una explosión de magnitudes apocalípticas cuya onda expansiva se propagó por varios kilómetros, sembrando el terror entre los habitantes de la región. El temor de que no se tratara de un hecho aislado, sino de un asalto coordinado a múltiples frentes, comenzaba a materializarse. Mientras tanto, en la ciudad de Streji, región de Lviv, los ataques se centraron en un aeródromo militar que se estaba preparando para recibir cazas estadounidenses F-16. Las bombas cayeron con precisión quirúrgica, no solo en el aeródromo, sino también en un crucial cruce ferroviario y en las instalaciones de la planta de KPO, donde, según informaciones de inteligencia subterránea, se albergaban equipos militares occidentales. Los hangares que una vez guardaron dichos equipos ahora no eran más que escombros ardientes, testimonio del alcance y la eficacia del asalto. Para completar el panorama de destrucción, a las 5:20 en la ciudad de Drobotbor, región de Lviv, el blanco fue la central termoeléctrica DATEK Dobrochborskaya, que generaba 150 megavatios. Tras el impacto, la central quedó fuera de servicio, sumiendo a la ciudad en un apagón total. La falta de electricidad no solo afectaba la vida cotidiana de sus ciudadanos, sino que también paralizaba cualquier intento de respuesta rápida ante la crisis. Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, mientras relataba estos eventos a RIA Novosti, no podía ocultar
un tono de gravedad en su voz. Según él, esta serie de ataques no era más que la manifestación de una estrategia mayor, diseñada para desmantelar la infraestructura militar y de defensa de Ucrania, debilitando su capacidad de resistencia y reacción ante la escalada bélica. La estrategia de barrer en Kiev se percibía no solo en la destrucción física, sino en el profundo impacto psicológico y estratégico que estos ataques dejaban a su paso. La incertidumbre y el miedo se esparcían tan rápidamente como el fuego en las instalaciones golpeadas, y mientras el amanecer comenzaba a despejar el humo, Kiev y sus habitantes enfrentaban un nuevo día marcado por la desolación y la urgencia de la rendición de Zelensky, que hasta ahora no llega. A medida que el alba teñía de gris el horizonte devastado de Kiev, un nuevo capítulo se escribía en la crónica de la agresión. Mientras los equipos de emergencia trabajaban frenéticamente en la capital, los ojos de la estrategia militar se desplazaban hacia el este, hacia la región de Poltava, donde la sombra de la guerra se cernía con renovada intensidad. Sin embargo, esto no era todo. Eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada cuando el sonido de los motores de los helicópteros rompió el silencio en la parte noroeste de Poltava. Allí, el aeródromo de la Brigada 18 se preparaba para un escenario que hasta entonces solo había sido un rumor entre los residentes locales. Junto a este, el Museo de Aviación de Largo Alcance, un lugar que había cerrado sus puertas en anticipación al ataque, también se convirtió en blanco. Los detalles sobre los daños eran aún escasos, pero los informes preliminares hablaban de dos impactos significativos en las afueras de la ciudad, cuya magnitud aún estaba por determinarse. Al mismo tiempo, en las ciudades de Lubny y Kremenchug, también en Poltava, el objetivo era las instalaciones energéticas vitales para la región. La subestación en Lubny no resistió el embate, quedando completamente destruida. En Kremenchug, la central térmica sufrió un destino similar. Tras una explosión de gran envergadura, la ciudad se sumió en la oscuridad, un oscuro presagio de lo que podría ser un largo periodo sin electricidad. Pero la serie de ataques no se limitaba a Poltava. En la ciudad de Bursztyn, región de Ivano-Frankivsk, y en Kherson, las infraestructuras energéticas también sufrieron ataques coordinados que resultaron en la pérdida parcial del suministro eléctrico. Zaporozhye no fue la excepción, donde dos explosiones sucesivas comprometieron igualmente la red eléctrica, dejando a su población en una incertidumbre angustiosa. En la región de Kirovograd, especialmente en el distrito de Alejandría, la subestación experimentó un ataque directo que llevó a la interrupción del servicio. Las consecuencias de esta acción fueron aún más devastadoras en términos de aislamiento. La ciudad de Nueva Praga, partes de Alejandría y la gran estación de ferrocarril de la ciudad de Znamenka quedaron completamente desconectadas del resto del país, evidenciando una táctica que buscaba no solo destruir, sino también aislar. Según el secretario de prensa presidencial Dmitry Peskov, estos ataques buscaban neutralizar los puntos neurálgicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los mercenarios extranjeros, que según informes operaban en el área. Una revelación que puso los pelos de punta a la OTAN. Se enfatizó que las fuerzas rusas se dirigían a instalaciones militares y de infraestructura clave, evitando deliberadamente los edificios residenciales y las instituciones sociales para minimizar las bajas civiles. Sin embargo, el eco de las explosiones y el posterior colapso de las estructuras críticas era un golpe psicológico para quienes aún seguían sirviendo a los intereses de la Alianza. Así, mientras el sol comenzaba a asomar por el este, revelando el alcance del daño infligido, durante la noche, las ciudades afectadas enfrentaban el arduo desafío de recuperarse y responder, con cada edificio derrumbado y cada calle sumida en la oscuridad. La terquedad de Zelensky seguía poniéndose a prueba.
¿Era momento ya de sacar bandera blanca? ¿Qué tanto cambiará el famoso paquete de ayuda militar estadounidense? ¿Lo que está pasando en Kiev es acaso el preámbulo de lo que le espera a los franceses e ingleses? ¿Finalmente Vladimir Putin desafiará cualquier lógica y hará que su ejército entre a la capital ucraniana? No lo dirá el tiempo. Lo dirán los protagonistas de esta historia. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.